El 1 de diciembre de 2014, Día Mundial del SIDA, alcaldes de todo el mundo firmaron en París una declaración para poner fin a la epidemia del SIDA en sus ciudades. En dicha declaración, denominada Declaración de París, los alcaldes se comprometen a adoptar una serie de compromisos para acelerar la respuesta al SIDA en las ciudades con el objetivo de poner fin a la epidemia. Entre tales compromisos se encuentra alcanzar los objetivos 90-90-90 de 1 SIDA. En esta reunión organizada por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, estuvieron también presentes el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, UNISIDA, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU Habitat, y la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al SIDA, organismos que, junto con los alcaldes, firmaron la Declaración de París. La Declaración de París de 2014 incluye el compromiso de centrarse en las comunidades más afectadas por el VIH, movilizar recursos para lograr una mejor integración de salud pública y desarrollo, construir y acelerar las estrategias urbanas en materia de VIH y usar la respuesta al SIDA como catalizador para una transformación social positiva. Nos encontramos en un momento histórico para la respuesta al SIDA. Gracias a los avances científicos, el activismo comunitario y el compromiso político con unos objetivos comunes, tenemos la oportunidad real de poner fin a la epidemia del SIDA a escala mundial para el año 2030. Las ciudades llevan mucho tiempo en primera fila de la respuesta al SIDA y ahora se encuentran en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en 2020, que el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciba tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento suprima la carga viral. Podemos detener todas las nuevas infecciones por el VIH y evitar las muertes relacionadas con el SIDA, incluidas las muertes por tuberculosis. Podemos acabar con el estigma y la discriminación. Todos nuestros ciudadanos y ciudadanas deben tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionado con el VIH y la tuberculosis que permiten salvar vidas. Si colaboran las ciudades, pueden adoptar medidas locales que tengan una repercusión mundial al aprovechar nuestro alcance, estructuras y capacidad humana. Las ciudades crearán un futuro más equitativo, incluyente, próspero y sostenible para todos los ciudadanos, sin importar su sexo, edad, situación económica o social, u orientación e identidad sexual. Por todo ello, se presenta para su consideración y aprobación por el Pleno lo siguiente. 1. Iniciar el expediente oportuno con el objetivo de adherirse a la Declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia del SIDA para el 2030, cuyo presidente nos apunta en el presente.